La comunidad de San José de Apartadó espera que después de la repatriación que hizo el gobierno nacional por la estigmatización y señalamientos que se hicieron en el gobierno del expresidente Uribe, no se continúe con la persecución y la desaparición forzada de los miembros de esa comunidad. Canal Capital, en su franja de programas de análisis, abordará esta noche en grandes temas San José de Apartadó. En el año 2005, la comunidad de paz de San José de Apartadó fue víctima de una masacre perpetrada por grupos paramilitares. En esas mismas fechas, una semana después de dicha masacre, el presidente de la República, para ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, desde la Brigada 17 en Carepa, dice que en la comunidad de paz hay gente buena, pero algunos de sus líderes y fundadores hacen parte de la guerrilla de las FARC. Luego de esta estigmatización, la Corte Constitucional ordenó al Estado colombiano pedir perdón a esta comunidad. Desde la primera magistratura de la nación se hicieron acusaciones injustas a una comunidad, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, respecto de las cuales la Corte Constitucional ordenó al Estado, en cabeza del propio presidente, a retractarse. Hoy quiero, en este escenario de los derechos humanos, ante el país y ante el mundo, cumplir con esta retractación. Pero continuaron las amenazas, las desapariciones y los asesinatos. Igual sigue la presencia paramilitar, el desplazamiento forzado, las amenazas de muerte por parte de los paramilitares y los mismos militares en la zona. Últimamente ha habido desplazamiento cerca de 40 familias, han habido varios asesinatos, ha estado la desaparición de Buenaventura Hoyos, que todavía no sabemos de él. Esta noche, a las 9:30, en Grandes Temas de Canal Capital, conozca la fortaleza y dignidad de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.